Está muy, muy, muy complicada la cosa, la verdad. Hombre. Hola. Hola, ¿qué tal? Miquel. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, María? Muy bien. ¿Me dejas esto por ahí, por favor? Sí. ¿Habéis pedido ya? Estamos pidiendo. Vamos a pedir. Sí. Bueno, ¿qué tal todo? Muy bien, venimos aquí expectantes para ver las entrevistas. ¿Las tenéis por aquí? ¿Las sí, ponemos? Mira, sí, ponemos. Ha sido muy interesante. ¿Quién cree que es el culpable de esta crisis? ¿A quién se podría echar la culpa? Considero que a las grandes fuerzas financieras, políticas, sindicales. Es una pregunta bien profunda. Sin equivocarme. A Zapatero y a su compañero Rubalcaba. Muy complicado, en realidad, seguramente al final es culpa de los bancos, la mala gestión que han hecho, de promesas incumplidas y de dar créditos a personas que no lo podían pagar. O sea, realmente creo que sería culpa de los bancos. Los banqueros, los yuppies, el sistema capitalista que ya no funciona, entonces habrá que inventar algo nuevo. A los recortes de Rajoy. A los banqueros americanos. Sí. En teoría son los presidentes de los gobiernos los que lo hacen mal, claro. Banqueros, gente en general, ¿no? En empresas, incluso tú y yo hemos tenido algo que ver, ¿no? Por mantener ese status quo, ¿no? Y ese estado de bienestar que mucha gente no reflexionaba que realmente, por ejemplo, las hipotecas o el hipotecarse tendría alguna consecuencia algún día. Uno no sabe exactamente el movimiento de su dinero a través de los bancos. Uno cree que lo sabe por las informaciones que le envían a su domicilio, pero ese dinero realmente, ¿dónde se mueve? ¿A dónde se mueve? ¿Hacia quién se mueve? Eso ya es imposible saberlo. Pues imagino que están moviéndolo, utilizándolo para hacer inversiones que desconozco totalmente. Yo creo que justamente el dónde está el dinero provocó la crisis que estamos viviendo, porque hay mucho dinero que está ahí, que se puede ver materialmente, y hay otro que es ficticio, ¿no? Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Que si pienso que se está en el banco? ¿Que se está bien asegurado en el banco? No todo el porcentaje está en el banco y no creo que esté bien asegurado. En cualquier momento puede haber un corralito aquí o en cualquier otro sitio. Pues el 50%, una cosa así. Yo pienso que muy poquito, ni el 1% estará en el banco. ¿La mitad? La mitad. Ya ve, eso no pierde. No sé, a lo mejor un 4, un 5%. Yo creo que menos de la mitad. Digo yo que se queda 10%, el resto se mueve. Nada, porque sinceramente tienes dinero en el banco, pero tienes un número. Yo qué sé, no tengo ni idea. Mira, yo sé que un tercio del dinero existe y otro dos tercios no existen. Pero si yo voy al banco y saco mi dinero, yo sé que lo voy a tener. Seguro que si yo voy ahora mismo a sacar mi dinero, yo creo que sí lo voy a tener. Pero si todo el mundo fuéramos a sacar hoy mismo, por ejemplo, nuestros ahorros, está claro que no habría un capital suficiente para cubrir mis 100 euros, los 1.200 suyos, los 155,25 ese señor. Seguro que no habría, vamos, seguro, pero vamos, seguro. Pasa que mucha gente seguramente no se lo ha planteado, pero esto siempre ha pasado, ¿eh? Ah, pues yo tengo como 100 o 200 en el banco y son míos todos. Yo creo que el banco no se está quedando ninguno con ninguno de mis euros, la verdad. Eso no tengo yo la sensación. Pero eso los gobiernos lo sabrán. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Si se crease más dinero, ¿seríamos más ricos? No. No. Es que no tiene ni pie ni cabeza, pero no. ¿Con una máquina de expender dinero? Eso es imposible. Realmente, técnicamente es imposible. No seríamos más ricos, pero viviríamos mejor. No, más empleos. Sí, porque ¿qué hacemos con dinero si no es nuestro? Pero eso ya también hay que darles ayudas a los bancos, que mucha gente dice los bancos son los que les dan mucho el dinero, pero la verdad que yo creo que sí, hay que dárselas para que ellos puedan dar ayudas a las otras personas. El crédito sí, para los emprendedores sí, pero para yo creo que a las empresas le tenían que ayudar para que cogieran gente para trabajar.
Bueno, todo esto mejoraría la economía, pero insisto, el banco no va a perder nunca ni una monedita. Es genial, la gente, me encanta que respondan, es complicado, todo es complicado. A mí me parece que la gente está como confundida, ¿no? O sea, hay gente que tiene una opinión como muy formada, pero me da la sensación que hay como cierta confusión en general. Y es que también te digo yo que en general, y yo lo digo ya como economista y peor todavía como profesor de universidad, que nos explicamos fatal la profesión de economista. Hay veces que hablamos para nosotros, somos confusos y digamos que no nos entiende nadie. Bueno, yo diría no solo eso, si los economistas confunden, pero también están los responsables de todo esto y los medios de comunicación que ya terminan de confundirnos. Sí, entre todos es un poco una confusión. Por ejemplo, yo, a pesar de lo que responden algunas personas, fíjate, hay gente que piensa que todavía la mitad de su dinero está en el banco. La mitad, bueno, y algunos dicen que todo. Hay una señora que dice, no, todo está ahí. Mi madre seguro que piensa que todo. Y tú la habrás visto en clase, sí. Cuando preguntas el primer día, ¿no? En una clase de introducción a la economía o a la macro, ¿no? ¿Qué parte del dinero que llevas tú y haberse un depósito en el banco está realmente ahí? Muy poquita gente sabe que legalmente solo tiene que estar un 2%. Pero claro, es que, ¿y el resto dónde está? Bueno, a ver, el resto, pues, ¿qué van a hacer los bancos? El resto lo presta. Pero es sorprendente, la gente, había unas cuantas personas que decían, hablaban de menos de un 10%, o sea, la gente empieza a ser consciente, sí, que quizás su dinero no esté en los bancos. Sí. Pero lo que me sorprende tanto es que, y lo que le sorprende a muchos alumnos es decir que todo lo demás lo prestan. O sea, ¿cómo que lo prestan? Porque realmente no lo están prestando ahora. Bueno, ahora es verdad que no. Pero la función de los bancos de toda la vida para intermediar era eso, ¿no? Sacaban un buen beneficio y si yo pudiera abrir un banco cuando sea mayor. Es su negocio, de hecho. Coger dinero de unos sitios, claro, y prestarlo a otros donde. Y fíjate la diferencia que se llevan, ¿no? El tipo de interés el más bajo posible, el de un hipotecario, puede estar en el 4 o 5% ahora. ¿Y qué te pagan a ti por un depósito? Pues prácticamente cero, si es que te pagan algo, ¿no? Son 3, algunos, pero claro, ya no son depósitos, son pagarés que tienen más riesgo. Claro, si el banco no te lo devuelve. Claro, Miguel, yo te hablo de una cuenta corriente que tú puedes disponer de ello. ¿Qué te pagan? Un cero. ¿No? Una cuenta corriente para disponerla a la vista no te da. No te, da. Te pagan nada. Algunos bancos de estos. Ah, bueno, sí, te dan cuenta de alta remuneración, pero bueno, al final. Pero lo que está penado prácticamente es ahorrar. Ahorrar sale caro, es más barato endeudarse. Eso sí que es, estamos eso sí viviendo. Que ha sido incidente, ¿verdad? Durante los últimos años, tú lo habrás visto más que estás en los medios de comunicación. Uh-huh. Ha habido presidentes de gobierno, economistas prestigiosos, que parecía que estaban invitándonos a todos a consumir más, ¿verdad? Era consuma, sí. Como si el consumo porque sí fuera a ser una fuente de riqueza, ¿no? Así porque sí. En cambio, el que ahorraba estaba castigado, ¿no? La gracia igual está ahí en la cuestión está en si tú puedes consumir y de dónde vienen los recursos con los que consumes. Si los has pedido prestados o si los tienes ya tuyos. Eso es, si es con deuda, ¿no? Digamos que hay un consumo sano y un consumo que igual es menos sano. Sí, porque el basado en deuda al final es insostenible. Pero si puedes devolverlo, oye. Sí, no, claro, ese es el tema, si lo puedes devolver o no. El problema es si te endeudas demasiado. La deuda por sí, si puedes devolverla, pues es un dinamizador de. Pero el problema de la crisis sería un endeudamiento brutal. Gracias. Hemos entrado en un endeudamiento brutal. Y eso tiene que ver quién es el responsable de todo eso. ¿Sabes lo que le sorprende mucho a la gente, sobre todo a mis alumnos, por ejemplo, yo que doy más historia del pensamiento, historia económica? Cuando les digo que todo esto, o sea, las deudas, el mercado financiero, los pagarés, esto no es una cosa nueva, es que se creen que es un invento de hoy en día y esto viene de la Edad Media. O sea, la gente siempre ha espabilado, ¿no? En épocas de necesidad la gente ha espabilado y cuando no había dinero metálico, pues utilizaba pagarés, utilizaba promesas de pago, ¿no? Bueno, eso por supuesto, pero ahora es todavía mucho más que eso, porque mucha gente cree que el dinero, o sea, con lo que pagamos es, pues eso, con lo que vamos a pagar ahora, a lo mejor, ¿no? Con billetes, con monedas del Banco Central Europeo, pero realmente cuando hacemos grandes operaciones lo que hacemos es movilizar, como se suele decir, ¿no? Apuntes contables de un ordenador a apunte contable de otro señor en otra cuenta y no se mueve el dinero físicamente. Y eso no es el dinero. Y eso es dinero también. Son medios de pago. Son medios de pago y cancela operaciones y cuando tú mandas a tu banco a través de una tarjeta de crédito o a través de una transferencia o de un pagaré, oiga, movilice usted este dinero de mi cuenta. No se mueve el dinero físicamente de la cuenta, se pasa electrónicamente de una cuenta a otra.
Pero fíjate, decía Marion antes que quién es el responsable y quién controla. ¿Cómo se puede controlar eso si estás diciendo que hacer una operación, cerrar una operación financiera es tan sencillo como hacer un clic? ¿Eso no se puede controlar o sí? Controlar. O sea, si tienes la visión de que tú desde los poderes públicos vas a controlar todas las operaciones de particulares, yo creo que es una visión equivocada. De verdad que lo pienso. O sea, a ver, tú piensas, el dinero antiguamente estaba respaldado. Estaba respaldado por oro, plata o respaldado por la cantidad de bienes que podías comprar en el mercado. Ese era otro enfoque. Pero hoy en día eso ya no sucede. Desde hace mucho tiempo eso se rompió y ya el dinero que se emite no responde a ningún activo ni a ninguna transacción ni nada. No, pero fíjate, hay algunos estados, por ejemplo, el estado de Utah en Estados Unidos, ahí acaban de permitir ahora, creo que sí, ¿no? Puedes pagar tanto con la moneda de la Reserva Federal, con los billetes verdes, con el dólar americano, como en monedas de oro. Bueno, no solo en Utah, sino que en 3 estados más lo que se ha hecho es que el dinero, monedas de oro y de plata, vuelvan a ser de circulación legal, ¿no? De legal tender. No solo ahí, sino también en el norte de Malasia hay todo un estado que ha vuelto a poner en funcionamiento el dinar de oro y el dirham de plata. Pues por eso que no es tan antiguo, fíjate. Claro, se está replanteando otra vez por eso el tema. Ahí porque el problema es que ahora yo creo que la oferta parece... que la oferta de dinero es ilimitada, o sea, que esto es como, ala, la juerga padre. A ver, potencialmente es ilimitada, es que potencialmente lo es. Vivimos en un sistema... Yo creo que hay otras alternativas, ¿eh? Hay alternativas, por lo que estabas diciendo, pero lo que llaman, ejemplo, ahora... Hay mucha gente muy seria que está proponiendo la libertad monetaria, por ejemplo. O sea, vosotros hablabais del tema de Utah y de tal. Hay gente que propone la libertad monetaria, o sea, que cada uno pague como en Panamá. O sea, competencia, al final competencia, ¿no? Lo que no sé es si esto es realista. Pero, ¿cómo es eso? Porque seguro que hay mucha gente que desconoce los detalles de mayor trade. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es ese sistema de...? ¿El sistema libre de competencia entre monedas? Bueno, no es una cosa nueva exactamente. No, es decir, claro. Cada uno paga con la moneda que le parece adecuada. Entonces tú puedes pagar... Imagínate que aquí en el Café Gijón pues aceptan dólares o aceptan euros en función de cuál es la moneda más fuerte. O si la empresa Visa... En Panamá sucede. Decidiéramos que dejamos que una empresa como Visa pudiera emitir su propio dinero. Uh-huh. Eso es competencia entre monedas, que la hubo en el siglo XIX en muchos países, en Europa, en Australia, en Estados Unidos. Y desde finales del 19 más o menos, los estados acabaron con esa competencia. Pero eso no acabaría... O sea, es decir, ¿se probó en Panamá? No, claro, y en otros sitios, o sea, no es una cosa... Y en el pasado también ha sucedido. Sí. De hecho, por ejemplo, la banca escocesa... La famosa banca escocesa. Exactamente. Sí. Tenía, pues, los bancos habrían libertad de emisión, etcétera. Había 3 bancos de emisión. Luego, hay otra cosa que tenemos que ser conscientes, y es que ahora mismo hay un euro bueno y un euro malo, es decir, realmente dependiendo de qué economía se fían más del medio de pago o no. A mí hay una cosa que me preocupa, porque cuando hablas en clase o cuando hablas con la gente de la calle, cuando hablo con mis padres, por ejemplo, del sistema financiero, les parece todo tan complicado. Bueno, primero te quieren matar, ¿no? Porque sí, les hablas del sistema financiero. No, pero están muy preocupados. No, pero la gente está muy preocupada. O sea, mira las encuestas que hemos las entrevistas que hemos estado viendo, la gente está realmente preocupada. Y la cultura económica, la única cosa buena que yo creo que ha traído la crisis es que la cultura económica de la gente media es mucho mayor de la que había hace 10 años. Es sorprendente. No, mira, fíjate las respuestas que ha habido. ¿Sabes lo que me dicen? Me dicen, ¿no podría haber un sistema monetario, un sistema financiero más sencillo? Y cuando yo les explico que si hay menos capacidad de endeudarse y de crédito, habría menos crecimiento y tendrían que renunciar, yo lo que me planteo es, ¿la gente estaría dispuesta a renunciar a un nivel de vida a cambio de que hubiera un sistema financiero más sencillo? Porque complicado es. Yo creo que la crisis ha demostrado que la gente no ha estado dispuesta a renunciar a un nivel de vida a cambio de un riesgo que era endeudarse. O sea, yo creo que ahí, si le pones a todos los mortales, si nos pones un nivel de vida al que aspiramos, al alcance de la mano, con un riesgo, creo que tendemos a infravalorar ese riesgo y a decir, pero vamos a poder. El riesgo se cumple y lo que hemos visto es que en estos últimos años la gente efectivamente ha habido un momento donde sentía que había un ligero riesgo, pero parecía que su enriquecimiento era real. Hoy en día la gente se da cuenta, yo creo que hay mucha gente que sí estaría dispuesta a aceptar un sistema financiero, y no solo dispuesta,
respuesta, sino que lo van a demandar. Un sistema financiero transparente, estable, un sistema financiero que resguarde su poder adquisitivo. Sí. Claro, la gente hoy en día pero está ahorrando. Pero eso no puede ir en contra, es decir, si tú te pasas de controlar el sistema financiero y de estabilizarlo, como quien dice, no puedes estar coartando el crecimiento económico por otro lado, que al final eso son menos empleos. Bueno, pero al final... Pero entonces el libre mercado, si quieres, por lo que están comentando, el libre mercado no ha caído como tal. Lo que hay es una manipulación tremenda por parte de los bancos, de los políticos. No hay libre mercado, hay manipulación por parte de los gobiernos, pero desde épocas históricas, desde el Imperio Romano. Al final, ¿quién controla el sistema financiero, el sistema monetario en concreto? La banca y los gobiernos. Claro, de toda la vida, ¿quién lo ha controlado? En España, el monopolio de emisión de moneda está desde los años 70, 1870, digo. Más control que ese, que monopolizar la producción de papel moneda, ¿no? Pues sí, yo estoy de acuerdo con Miquel, pero por otro lado, creo que la gente no ha sentido ese riesgo del que tú hablas, o sea, y por eso a lo mejor se ha dejado llevar por el endeudamiento, etcétera, porque está manipulado por los medios de información, por los gobiernos y por la banca. Efectivamente. Y porque los activos valían, o sea, en ese momento, si yo me compro un piso que vale 500.000 euros y me endeudo en 400.000 euros, o sea, es decir, yo, mi piso, o sea, yo digo, vale, tengo una deuda, pero tengo algo que vale esto. Que nos, o sea, dicen que vale. Pero tú estás viendo transacciones en el piso, en el bloque de al lado, que, ah, no, pues acaban de vender uno por tal. Pues hasta que no cae el precio del activo, tú no te das cuenta real del riesgo. ¿Pero y quién del... manipuló el precio del activo? O sea, ¿quién manipuló los tipos de interés? Pues la banca y los gobiernos. Por eso cuando dicen que la culpa de todo la tienen los mercados, dices, ¿qué mercados? Claro, entonces, si están regulados, si están controlados. La pregunta clave sería, ¿quién maneja este tinglado? ¿Quién maneja el sistema financiero? Bueno, pero Mario, ¿quién lo regula ahora? Claro, ¿quién lo está regulando? El Banco Central Europeo regula la política monetaria de manera exclusiva, evidentemente, ¿no? ¿La Reserva Federal? En Estados Unidos. El Banco de España regula y supervisa las cajas, bancos y sociedades de crédito. Y el BIS, que es un gran desconocido, que supuestamente es el Banco Central, ¿no? De todos los bancos centrales. ¿Hay responsabilidades en estas autoridades monetarias o no? A ver, desde luego, cuando ahora la gente busca un culpable de la crisis actual en un banco central, sale siempre Greenspan, ¿no? El que mantuvo los tipos bajos durante mucho tiempo, y él siempre argumenta en sus memorias que es porque él vio que había unas mejoras en la productividad de la economía de gran estadounidense que permitía en ese momento tener unos tipos más bajos de lo que en otro momento histórico él hubiera mantenido. Pero y lo que luego se ha demostrado es que ese que productividad era realmente endeudamiento. O sea, era había una parte de productividad, yo creo, ¿eh? Porque había nueva oferta, ¿no te parece? De productos, famosos productos chinos de la India que entraron en el mercado, aumentaron la oferta, y hasta ese punto yo creo que sí que había un aumento. China ayudó mucho, es verdad. Sí. Pero es verdad que todos, mira, yo esto comparto contigo, ¿eh? Hemos visto como la gente ha minusvalorado el riesgo y cuando se le ha ofrecido la zanahoria del crédito barato, hemos ido todo corriendo a por él, ¿no? Y creo que alguien ha mentido. Y un poco es un sistema. Sí, pero también yo creo que ha habido un sistema piramidal, es un fraude en parte. Pero si es que siempre lo ha sido. No, pero eso siempre ha estado así, Mario. Sí, pero tú crees que ha sido por un complot. Es decir, yo creo que ha sido un problema de incentivos mal alineados. Eso es. Un sistema que ha permitido, efectivamente. Al final, según. Claro, todo el mundo tiene un incentivo a corto plazo que no es coherente con el incentivo a largo de todo el mundo. Entonces, al final, ese incentivo a corto acaba desestabilizando todo el. Porque al final, si el banquero que le colocaba las hipotecas al ninja de Estados Unidos ganara dinero porque esa hipoteca fuera repagada efectivamente, pues hubiera dado hipotecas de forma sensata. Pero su incentivo era a dar cuantas más mejor sin importar pero el riesgo. Pero sí ha habido beneficiarios. Por supuesto. Si uno ve, por ejemplo, creo que ha habido engaño, porque aquí ha habido gente que se lo ha llevado. Y calentito. Sí, efectivamente. Sí, sí. Y lo mejor es que me da la sensación de que los que se suponen que debían ser los responsables en última instancia, que eran los reguladores, son los que se nos han presentado como los salvadores, Del sistema. Que es lo que parece lo más preocupante. Llevan regulando. En España llevan regulando. Porque como los reguladores han dicho, la culpa es del mercado y el mercado no tiene cara. Pero fíjate, todavía es políticamente incluso peor, ¿eh? Porque los gobiernos han cedido la competencia monetaria en Europa a un banco independiente, le han dado una ley para que cumpla, que es la estabilidad de precios. Han cumplido la estabilidad de precios tal y como ellos mismos la han definido, pero todos estamos de acuerdo en que han sobreemitido moneda. Han permitido crear demasiado crédito. A la vez en lo que tú dices, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Todo el mundo está diciendo ahora, no, pero es que se vivía demasiado de deuda hace 10 años.
años. Con lo cual algo ha funcionado mal desde la base, desde el productor, por así decirlo, de dinero, desde el mayorista, ¿no? Entonces, casi entre todos hemos estado como forzando a los bancos centrales a que se salten sus reglas. ¿Qué es lo que ha dicho Marion hace un momento? Hoy en día todavía se penaliza el ahorro, que es lo que nos sacaría de la crisis, porque el ahorro invertido son creación, claro, es creación de empleos, y en cambio se incentiva el endeudamiento, a pesar de que tenemos la sensación de que cualquier fulano que pase por aquí no se puede endeudar porque no puede comprar una casa porque el banco no te da crédito. Eso es muy irresponsable. Es como si los años se están 90, endeudando, claro. Y no está dejando que los empresarios inviertan. Pero esa es la política de malos incentivos que decía Miquel. Exactamente. Tú no puedes pedir a la gente. Claro, tú no puedes pedir a la gente. Ha habido primeros ministros, como te decía antes, que hasta están diciendo consuma, 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 que es bueno para el país. Oiga, depende de para qué, bueno, en base de qué. El ministro alemán Schäuble el otro día dijo: el endeudamiento y la liquidez no van a arreglar el problema, pero sí lo van a empeorar. Y más claro, agua. O sea, evidentemente estamos dándole más whisky al borracho, le estamos dando más... No es que le hayamos retirado el ponche cuando toca, sino que estamos dándole más whisky al borracho. En el ponche, efectivamente. Y eso es peligrosísimo porque las consecuencias, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pérdida del poder adquisitivo de la gente. En el vídeo la gente menciona Corralito. Se me eriza la piel pensar con la naturalidad que ya asumen un corralito. No es broma un corralito. Un corralito no, es muy serio. Son cosas. Corralito se carga, se está haciendo. Y la confianza en la banca. La gente habla sin saber exactamente, pregúntale a un argentino. Pero ellos saben. Ellos fueron a un banco y al día siguiente no tenían el dinero que tenían o que decían que tenían. Y si vuelve a pasar esto en Europa, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Aquí hay gente que está esperando sus pensiones. ¿Sabes qué pasa? Que tú sales ahora mismo a la calle y dices, oiga, es que se está favoreciendo la deuda, los incentivos están mal alineados, aquí nadie ha asumido la responsabilidad, etcétera, y te dicen, yo lo que quiero es poder pagar mi hipoteca y poder salir adelante, y además y reclaman que los bancos presten. Es verdad. Es increíble, sí. Y tú le dices, vamos a darle incentivos a los empresarios para que contraten, y te dicen, es que los empresarios son los que están en conjunción con la banca y con Satanás, y es el, pues es la conjura del mal. Pero que siempre es más fácil echar la culpa al resto que mirarse uno mismo, eso está claro. Y también yo creo que habría que explicarle a la gente y conocer por qué los bancos, porque también aparecen como entes, como si estuvieran ya en el Olimpo de los dioses y estuvieran ahí inamovibles. ¿Por qué los bancos tienen privilegios? Esa es otra. Claro, ¿por qué no alguien que igual va a montar un banco fantástico, con muy buen criterio, no tiene el derecho a tener un banco y sí lo tienen otros? Hombre, puedes comprarlo, ¿eh? Puedes comprarlo. En España ha pasado. Renta4 es una empresa, es un broker de bolsa y se compró una ficha bancaria y pagó 15 millones de euros. Eso es el precio. Una licencia bancaria. Costó una cooperativa de ciudadanos, poner un 10 euros cada uno, 150. Me parece una idea. Un millón y medio de personas y compramos una ficha. Pues quizás sea el futuro que las sociedad civil que emprenda. Pero en España yo no lo veo. Yo tenía otra solución, sinceramente, y es un poco a lo que hablábamos antes. Si enseñamos en primero de economía, que la competencia es buena, que aumenta la oferta. Mira lo que enseñamos en primero de economía, Juan. Muchas cosas, que a mí me da mucha vergüenza. Sí, pero al menos a más competencia solemos decir mejores condiciones para el consumidor, ¿no? Vamos a probar un poquito, porque la centralización de la oferta con un oligopolio de bancos que también crean medios de pago, evidentemente, no nos ha ido muy bien, por lo que hemos visto últimamente, ¿no? No. ¿Qué pasaría si hacemos competir a lo que hay ahora? Yo no digo que desaparezca. Dejarlo competir con Visa, American Express, por ejemplo, y dejemos que emita su medio de pago. Pues ¿sabes difícilmente qué pasa? Acabaríamos peor. Y tú propones esa idea ahora mismo en la Plaza Mayor y la gente te dice que le da miedo la competencia y que si dejas que haya competencia esto va a ser un caos. Bueno, pero es que antiguamente... Y se van a hacer las tinieblas y van a caer rayos y meteoritos. Pero es que estamos porque la gente se ahora. Cree... No, pero porque desde arriba el mensaje que te lanzan es si hay libertad, entonces esto va a ser el totus revolutum. No, pero tú María... dices, por ejemplo, y esto es un tema muy polémico, sí. Que no tiene nada que ver con el sistema financiero, pero es un ejemplo. Tú dices, hay que legalizar la prostitución y lo primero que te dicen es, ¿tú quieres que todo el mundo sea... que tus hijas sean prostitutas? Y dices, no, pero lo que quiero es otra cosa. No, pero yo me refiero a una cosa. Pues igual, tú dices, lo que hablábamos antes de libertad monetaria,
pues la gente tiene la sensación de que esto sería un horror porque habría 250.000 monedas y no es verdad. Habría a lo mejor solo tres y en función de... Exactamente. Pero antes había monopolio de emisión cuando funcionaba el patrón oro. Pero ¿por qué digo yo que era un sistema bueno o mejor que el que hay ahora? Porque había una limitación a la emisión de billetes. Porque tú tenías un billete y podías ir al Banco de España y decir, deme el equivalente en oro y en plata. Vete tú ahora con un billete del Banco Central Europeo, vete a Frankfurt, ya verás, te da la gracia. Es por eso que estamos viendo la subida del precio del oro también, porque está volviendo un poco a las mentes, tanto de los estados como de las grandes instituciones, de que hay algo falla en el por sistema eso, Mario, monetario. Lo que está detrás es que necesitamos o un anclaje ¿un real anclaje? O bien competencia, pero un sistema que limite la emisión. La competencia lo que hace es que la moneda que esté mejor anclada es la que la gente no es imbécil. Y existe algo que se llama orden espontáneo. Es decir, pues hay determinadas pautas que son las que se van a seguir y todo el mundo vamos vestidos igual más o menos, ya hay libertad de vestirse y todo el mundo pues tomamos por las mañanas estas cosas y por las tardes tomamos otras, llevamos un régimen y nadie nos obliga, porque es lo sensato. Entonces lo sensato al final sería que las monedas más fuertes iban a ser las más demandadas. No, pero habría un problema aquí, no me quiero poner en plan conspirativo, pero es verdad que los estados monopolizaron la emisión de dinero papel y luego dejaron entrar a un club de bancos porque les beneficiaba desde pero el origen. Esto es lo que decía Miquel, es decir, aquí hay una serie de incentivos creados pero privilegios puros y duros. Desde hace en España, desde 1870, como te digo, hubo un acuerdo entre un banco privado y un Estado y así fue. Y no sé si se está haciendo muy tarde. Yo es que me tengo que ir, así que si nos importa, lo siento. No, espera, yo invito.